¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme esta noche, ya 13 de marzo de 2024. Se nos está yendo prácticamente todo el mes de marzo. Y prepárese porque vienen las ondas de calor o las olas de calor en breve. Hola, Candy Camacho, ¿cómo estás? Paco, muy buenas noches. Disculpa esa noche. Tuve que llevar a la productora general al doctor y se nos hizo muy noche. Buenas noches, igual un abrazo para todos ustedes. Y bueno, ¿qué les platico? Les voy a platicar esto. Hay una alerta ya de olas de calor para el estado de Chiapas. Vamos a tener temperaturas superiores a los 40 grados. Así que ahorita le voy a dar los detalles. Por lo pronto entremos en todo el tema nacional. Bueno, pues hoy se iba a resolver lo de Mario Aburto, que le voy a explicar cómo está. La FGR, o sea, un tribunal colegiado, o sea, de federal, obviamente, luego de que la defensa de Mario Aburto interpusiera un amparo para decir, oye, oye, tribunal, fíjate que de acuerdo a modificaciones que se ha hecho la ley en el 2013, ahorita le doy los detalles, pues ya no se puede, si hay dos delitos. El juez federal puede, no tiene que volver el delito a ser federal. Y pone un ejemplo, por ejemplo, dice homicidio y portación ilegal de armas. O sea, la portación ilegal de armas no puede pesar más que es un delito federal y el homicidio un delito del fuero común, o sea, estatal, no puede pesar más que el homicidio. Entonces tiene que ser juzgado de acuerdo a las leyes locales, ¿no? Y eso es lo que alegó primero la defensa de Mario Aburto. Eso lo hicieron desde el 21, traen este recurso, su defensa. Y bueno, la FGR cuando se enteró de que no, pues va a salir este 23 de marzo, no lo van a poder impedir. Aquí la clave es que le van a querer echar la culpa a la Corte, y realmente la Corte no tiene la culpa, no tiene nadie. Finalmente purgó su condena de 30 años en prisión. Entonces le da un amparo, le concede el amparo el tribunal colegiado a Mario Aburto y le dice a Mario Aburto, tienes razón, tú debiste tener una pena no de 45 años como está pidiendo la FGR, o sea, la instancia federal, sino de 30 años como dice la ley local, ¿no? De Baja California. Entonces, la FGR impugna. Y lo que va a resolver el tribunal es esta impugnación que hizo la FGR, pero también una reclamación que puso la defensa. Aplazó el recurso de reclamación porque dijo, a ver, espéreme, impugna la FGR, pero yo reclamo, pues es que ya está juzgado, el señor es confeso, fue el asesino de Colosio. Según sus palabras, ¿no? O sea, ya tiene 30 años de prisión, nada más es cuestión de que si eran 30 o 45. Bueno, entonces, seguramente le van a dar la libertad el 23 de marzo, les guste o no les guste. Bueno, de hecho, hasta el hijo dijo, bueno, pues ya es suficiente, ¿no? Y bueno, se supone que hoy iban a resolver ese recurso. La ministra Margarita Ríos Fajard fue la que le tocó esta reclamación y esta impugnación, valorarlas, y todo apunta a que van a decir, pues está bien lo que dijo el tribunal colegiado, son 30 años, o sea, van a decir no procede la petición de impugnación de la FGR y por lo tanto pues queda firme los 30 años de prisión y el señor queda en libertad. Pero cuando se estaba dando todo esto, uno de los ministros dijo, ¿saben qué? Yo no he leído bien el expediente, quiero enterarme más a detalle para ver en qué sentido voy a votar, etcétera, etcétera. Y lo dejaron para el 20 de marzo, o sea, 3 días antes. Yo creo que es estrategia para que pues ya nadie pueda hacer mucho en 3 días, al menos la FGR, ¿no? La FGR que le quiere aumentar a 15 años más a Mario Aburto por un tema más político y ahorita en el marco
de las elecciones, pues bueno, ese es como combustible. Y bueno, 30 años por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fue en el mitin, ¿se acuerda usted? En Lomas Taurinas, allá en Baja California. Bueno, pues, y esto está sustentado, le decía yo, en criterios vigentes emitidos en 2010 y 2013, que señalan, dice, que en delitos conexos, dice, o sea, por ejemplo, esto que decían, homicidio, importación, o sea, un delito local, por decirlo así, y uno federal, los jueces federales pueden juzgar tanto los delitos federales como los locales, pero de ninguna manera convierte al delito local en uno federal. Es decir, no te puedo decir que por portación de arma de fuego te voy a matar 45 años, cuando por homicidio son 30, ¿no? O sea, el homicidio es lo que pesa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente pues va a pasar y va a ser combustible para el proceso electoral. ¿Y qué pasó? Fíjese, pues secuestraron a este periodista Jaime Barrera, y hoy en la madrugada, pues sus captores lo liberaron. Según él narró a varios medios de comunicación, que lo dejaron ahí en la entrada de un municipio, ahí de Jalisco. Se fue caminando esposado, dice, llegó a una tiendita, le ayudaron, hizo algunas llamadas a su familia. Y bueno, después ya llegó la Guardia Nacional, ya llegaron todos, ¿no? Llegó la familia, etcétera. Pero bueno, él lo que considera, dice que estuvo todo el tiempo en el piso, que le dieron unos tablazos, y que fue más bien una advertencia, que fue de que no les gusta lo que estaba escribiendo. Lo tuvieron en dos domicilios y luego dice que en la tercera salida, pues ya lo dejaron, lo dejaron libre, pero con esta advertencia, que era por lo que escribía, que no les gustaba. Le voy a decir por qué. Era un objetivo de alto impacto. En esto de que las autoridades están coludidas con el narco, o sea, si al, por ejemplo, si a Ciro Gómez Leyva lo hubieran matado, no se lo acaba el presidente. Si a este señor lo hubieran matado, no se lo acaba, no se lo acaba el gobierno federal. Es decir, era un objetivo muy importante que por eso no creo, por eso todos dicen, o sea, si el objetivo no era quitarle la vida, porque entonces iba a enojar el presidente, ¿no? Y entonces iba a empezar la persecución. Algunos articulistas, revisando lo que escribía él, hizo un comentario en la última, en una de sus últimas columnas, donde habla del señor Mencho, ¿no? De este Oseguera, alias el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero da demasiados detalles. Dice que menciona que estaba en un, que el Mencho, que mientras el ejército no hace nada por detenerlo, el señor lo apapachan en una comunidad que se llama Autlán, ahí de Jalisco, y narra que llegó el señor a una corrida de toros y ahí le pusieron una gran lona en el ruedo, donde le agradece la población y hasta bendiciones le manda al señor Mencho, ¿no? Así como lo que ha habido, viva el señor Mencho, ¿no? Da demasiado detalles, yo creo que eso sí ya molestó al señor Mencho, decir, oye, tampoco me estés quemando donde ando, y pues lo jalaron. Lo que dice es que se va a pedir el protección del mecanismo federal de seguridad. O sea, va a andar con policías, va a andar con un botón de pánico. Y bueno, lo que dice, no me esperé, no me lo esperé venir. He sido un poco incómodo, pero siempre pensé que había respeto por la forma en la que me conduzco. Nunca escribo, porque le decían, ¿quién te pidió escribir eso? ¿Quién te ordenó? Y dijo, pues yo no tengo consigna de nadie, ni favorezco a nadie, etcétera. No fue, él es el conductor estelar del noticiero nocturno de Televisa Guadalajara. O sea, es como en su tiempo fue López Dóriga o fue no sé, Jacobo Zabludovsky. O sea, ese era él. Pero no por eso lo agarraron porque él tiene un programa de radio, tampoco por eso lo han de haber agarrado. Escribían columnas políticas en un periódico de ahí de Guadalajara que se llama El Informador, donde expresaba este tipo de comentarios, de cómo el crimen organizado, pues ya reina en gran parte de Jalisco,
y que sus propios compañeros le habían dicho, oye, no escribas de esto, estás dando demasiados detalles del señor Mencho, se van a enojar, y bueno, pues sí se enojaron, le dieron un sustito, vamos a decir, dice él, fue como una advertencia, una especie de advertencia, lo dijo, porque al final dijeron, pues hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde está tu familia, tus hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, en el municipio de Magdalena, ahí lo dejaron y ahí lo encontraron los de. Pero bueno, afortunadamente, pues está vivo y a salvo, ¿no? Bueno, y hoy en la mañanera del presidente, esta señora Elizabeth García Vilchis, de Quién es quién en las mentiras de la semana, dio a conocer un estudio, dice ella, de la presunta campaña negra que está financiada, dice, por los gobiernos panistas de Chihuahua y Guanajuato, dice. Lo que dice este estudio, o lo dieron ahí a conocer, que es un estudio sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, de un programa universitario, y de un consultor independiente llamado Julián Mazoy, en que analizan cuentas en Facebook que operan bots para sembrar mensajes como AMLO, narcopresidente, narcocandidata, Morena no sabe gobernar y se le va a caer el país. Las páginas, dicen ellos, de la red social de Meta están vinculadas a integrantes de Coparmex, dice, con financiamiento de los gobiernos de Chihuahua y Guanajuato. Ya va con todos. Habla de estos medios de información, dice. Digital, Diario Digital, Flash Informativo, Código Magenta, Alerta Noticias, que no es la alerta de aquí, es la alerta Chiapas. Noticias del Norte o el Radar de Juárez, dice, colocan notas breves y sesgadas, alguno de plano con mentiras, con pagos que oscilan de los 112 mil a los 180 mil pesos por mensaje. Dice, llama la atención una que se llama en páginas de Facebook, que es del gobierno de Chihuahua, dice, estas páginas con nada de seguidores o que publican notas que no necesariamente están pautadas, pero las que sí están pautadas pagan porque se difunden, son en contra del presidente y a los gobiernos, dice, de Chihuahua, puras loas, dice la señora esta. Y habla también de una página que se llama Eutenix Consulting, que una de las socias de esta empresa es Jimena Céspedes Arboleda, que es presidenta del Comité de Comunicación de la Coparmex, dice. Dice que esta Eutenix Consulting gastó miles de pesos en decenas de mensajes de corte político. Bueno, lo que nos están tratando de decir es que sí, hay bots, nadie dice que no, y granjas de troles. Y los tienen las dos, los tiene Morena y los tienen y la oposición. Y la oposición pues está invirtiendo pues, para como parte de las campañas políticas. Lo que nos enteramos recientemente es que el INE va a firmar un convenio con Meta, o sea, con Facebook, para tratar de blindar estas cuentas falsas, pues porque lo que se vaya parejo. Porque también tantas cuentas falsas tienen del lado de Morena, con muchos bots también. De hecho, ellos empezaron, ellos pagan, el gobierno federal paga granjas de bots, no, no lo digo yo, lo dijo hasta San Juana Martínez, ¿no? Dijo, no, pues con ese dinero pagan granjas de bots, gente que la tienen contratada para generar conversación en las redes sociales. Pero bueno, y así va a ser hasta que ganen o pierdan, ¿no? Bueno, vamos con notas del estado de Chiapas. Pues fíjese, ya empezaron a llegar visitantes a la zona arqueológica de Yaxchilán, lo cual me da mucho gusto, ahí en frontera Corozal. Pero los pobladores decidieron conformar una policía comunitaria, pues para cuidar a los visitantes nacionales e internacionales. Se reabrieron también, aparte de Yaxchilán, los centros turísticos Nueva Alianza y Escudo Jaguar, ahí en Corozal. Que era en Ocosingo, que era en la selva, que era donde había el problema de estos grupos delincuenciales que estaban tratando de meterse, o se estaban metiendo, y entonces la población ahí dijo, no vamos a dejarlos que entren, se cierra todo, ¿no? Entonces ellos le hacen ahora sí que de policías, ¿no? Esto lo da a conocer el presidente de la Comisión para el Diálogo con la Secretaría de Gobernación, Esquivel Cruz González.
Dice que desde octubre del 2023 cerraron la zona al presentarse varios enfrentamientos entre grupos delincuenciales. O sea, lo que caló ahí es que se empezaron a pelear el territorio. Y es que, bueno, Yaxchilán, ¿qué le cuento? Pues es el río que divide con Guatemala. Pues ahí es, el trasiego es prácticamente muy fácil, ¿no? De tráfico de seres humanos, pero ya sabemos que en el tráfico de personas viene el tema de la trata, viene el tema de la droga, viene el tema de armas, viene el tema de todo, ¿no? Entonces, lo que acordaron ellos, toda la población de la Selva Lacandona, instalar puntos de revisión en las dos entradas y salidas de Frontera Corozal para saber quién ingresan o algo. Lo que dice evitar que integrantes del crimen organizado vuelvan a sembrar miedo y terror. Pero sí advierten que pues los van a ver armados como policía comunitaria, pero que no tengan miedo, que pueden llegar, ellos son los que van a cuidar, porque dice que perdieron más de 200 empleos directos y es que sí les llovió sobre mojado, pues no se recuperaron, no se pudieron recuperar de la pandemia, por ejemplo, que cerraron. Y bueno, dice que en temporada vacacional reciben cerca de 1.000 personas. Y que afortunadamente ya empezaron a llegar visitantes. La verdad es una cosa preciosa, hermosa, como para visitar es inolvidable el paseo. Está lejísimos, pero vale la pena. O Escudo Jaguar también, o sea, hay cabañas, al menos cuando nos tocó visitarlo a nosotros, yo he ido varias veces por reportajes y eso. Es una cosa fascinante, ¿no? Ojalá sí pase con el resto de los centros ecoturísticos que también estaban cerrados, ¿no? Pero además que están muy, son una belleza escénica. Uy, pues qué, por eso se van los, por eso quienes más lo aprecian esos paseos son los extranjeros. Son los que vienen acá a ver lo que no tienen en sus países, Una cosa impresionante, la verdad, la selva es otra cosa, como dice. Bueno, y si usted le tocaba hoy agua o le tocan que le surtan agua mañana, quiero decirle que prepárese usted, cuiden el agua porque van a entrar con trabajos de modernización de la infraestructura electromecánica del sistema Santo Domingo Los Pájaros. Yesmapa dice que va a sustituir los centros de control de motores que datan desde 1982 y cuya función es energizar, o sea, arrancar los motores para ponerlos en marcha para el funcionamiento del bombeo. Entonces, no va a haber agua los días miércoles 13 y jueves 14. Los turnos de servicio, las colonias que se realizan con esta línea de distribución, se van a ver afectados. Entonces, hay que conocer, no dicen las colonias, pero seguramente es una gran parte de Tuxtla Gutiérrez. Así que tome sus precauciones. Si le iba a llegar el miércoles o jueves, no espere que le llegue, ¿no? Hasta el siguiente tandeo en que le va a llegar. Y es que dicen que pues ya están muy viejos, fuera de circulación, que ya no encuentran refacciones. Pues de 1982, ¿no? Y que todo eso lo van a cambiar para modernizarlos, e incluso va a generar mayor eficiencia en el tema del rebombeo. Bueno, y si usted ya se está listando para Semana Santa, que va a ser del 28 al 31 de marzo, o sea, otra semana más, pasa esta semana y otra semana más. Bueno, y el 18 es festivo, ¿no? Es por lo de Benito Juárez, ¿no? Me imagino. Si usted se está preparando, puede ir a las playas de Chiapas con toda confianza. Acaba de dar a conocer Salud que los resultados de las muestras de agua de mar analizadas en las playas de Puerto Arista y Boca del Cielo se cumplen con el indicador de calidad, son aptas para los bañistas. No hay problema de enfermedades, sobre todo de piel o gastrointestinales, que se pueden bañar con confianza. Además, da a conocer la Secretaría de Salud, que está haciendo también operativos en todo lo que tiene que ver
en todo lo que tiene que ver con los restaurantes, en cuanto al manejo sanitario, etcétera. La recomendación, bueno, ahí sí hay que comer mariscos porque obviamente están mucho más frescos. Aquí la recomendación es que también tome precauciones en esta temporada de calor porque pues se descomponen muy rápido los alimentos, por ejemplo, los que venden en la calle, hay que tener mucho cuidado en esta temporada, sobre todo para comprar cosas, comida en la calle, por ejemplo, que se nos puede descomponer muy rápido y nos va a amolar el estómago. Bueno, y sobre esto le quiero comentar que ya Protección Civil pidió extremar precauciones ante las altas temperaturas que van a ser arriba de los 40 grados por las olas de calor. Se explican que la ola de calor se mantiene más o menos 3 días o más consecutivos y se forma derivado de la acumulación de aire caliente dentro de un domo, o sea, como Tuxtla, estamos en una olla. Se forma cuando una masa de aire caliente se acumula en condiciones estáticas y áridas en el verano y esta gran masa es empujada hacia abajo por la alta presión atmosférica y se comprime haciéndolo aún más caliente, como una olla. Dado cuenta que empieza a hervir y todavía lo ponemos así. La misma presión de la atmósfera lo baja y está más caliente, así que hoy va a ser. Por cierto, un estudio de la UNAM decía, bueno, ¿por qué nos ponemos tan enojados con el calor? Ahorita le voy a platicar, le termino diciendo esto. Por ejemplo, la CONAGUA ya dio a conocer que para esta temporada se esperan 5 olas de calor, una en el mes de marzo del 10 al 15, o sea, estamos a punto de turrón. En el mes de abril, que corresponde del 5 al 10 y del 20 al 25 de abril. La cuarta ola estará del 1 al 5 de mayo. La última se prevé durante la primera semana de junio. Le digo, temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en los municipios de las regiones que están en Valle Zoque e Istmo Costa. Mientras que para el Soconusco, Frailesca de los Llanos y Metropolitana se esperan temperaturas entre 35 y 40 grados. De hecho, hoy estuvimos a 37 grados. Y para el resto del estado, pues 31 a 35 grados. Pues ya nada más queda la zona de los Altos y la Sierra, pues. De todo el estado va a estar ardiendo. Cuidado porque aquí es el problema es los golpes de calor, desmayos, insolación, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades de piel y también el tema de los incendios. Así que hay que cuidarlo. Decía yo que la universidad, la UNAM, decía que este efecto, ahorita se lo voy a dar literal porque si no, no quiero cometer algún error, porque habla del tema de los neurotransmisores del cerebro. Ahorita le voy a platicar cómo está el tema de por qué nos ponemos de mal humor cuando hay mucho calor, fíjese. Dice en este estudio de la UNAM, dice, lo que provoca, dice, o sea, el calor aumenta nuestra temperatura y presión sanguínea, lo que provoca que el cerebro se concentre en normalizarlas, pero deja en segundo plano la producción de neurotransmisores que regulan las emociones como la serotonina. O sea, por eso nos vuelve urgente, dice. Por eso en épocas de calor aumentan los índices de agresividad y violencia. O sea, nuestro cerebro está ocupado diciéndole, tengo mucho calor, tengo que refrescarme, necesito bajar la temperatura, nuestra presión sanguínea está subiendo. Tratando de normalizarlo, entonces toda nuestra serotonina, esto que nos pone de buen humor, de todo chido, etcétera, bueno, pues está en segundo plano, entonces está uno como de mecha corta en ese. Es un estudio, dice, por qué el calor nos pone de malas, ¿no? Tiene un segmento ahí de Más Ciencia y una revista que edita la UNAM, pero también está relacionado, fíjese, lo del tema del calor con el tema de que como es un pretexto para tomar mucho cervecita,
pues el consumo de alcohol es mucho mayor y bueno, ya con consumo de alcohol más nuestra nuestro cerebro tratando de normalizar nuestra temperatura, pues es un cortocircuito ahí, por eso es que hay más violencia y más pleitos, etcétera. Bueno, y que lo, por eso, o sea, no hay, hay que tomar agua, no hay que tomar cerveza, diré. Bueno, ¿y qué cree usted para variar? El tribunal, otras dos sanguijuelas, diría yo. Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fíjese, de la Federación, o sea, ya no hay nada que hacer ahí. Le regresó el registro, ya ni se acordaba uno, o sea, como que se lo acaban de sacar de la manga a los dirigentes, a los partidos, Partido Popular Chiapaneco. ¿Se acuerda usted que le decíamos el Poch? Ahorita se llama PPC. Y este también que Fuerza por México. Pues determinó la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Federal revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Chiapas. El de Chiapas había dicho no, pues no alcanzaron el 3% que obliga la ley para tener el registro. Pero como no hubo elecciones y no ha habido y ni habrá tampoco, en algunos municipios de Chiapas, como Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa, dice el Tribunal Federal, pues no hay evidencia de que no alcanzaron ese 3% porque hubo dos municipios, la verdad, bien calado, porque no hubo constancia de que no llegaran a ese 3% del porcentaje. Ay, perdón, tiene una hormiguita aquí. 3% del porcentaje, así que pues le demos, ¿no? No hay, dice, resultados ciertos y verificables obtenidos a partir de la celebración de las elecciones anteriores. Como si todos los de Frontera Comalapa y de Honduras de la Sierra fueran a votar por estos partidos. Pero como MC, hay un antecedente que el Movimiento Ciudadano utilizó este mismo recurso de impugnación y se lo aprobaron, pues dijeron, bueno, pues también estos, ¿no? El Poch y Fuerza por México. Así que se van a sumar obviamente a la candidatura de Eduardo Ramírez, creo que van a ser 9 partidos o 10 partidos que van a llevar al senador Ramírez. Bueno, los saludo, es lo que tenemos ahorita. Buenas noches, Luz Angelina, un abracito. Saludos, Betillos. Betty, ¿cómo estás? Madeli, saludos de Jardines del Grijalva. Minerva, saluditos a todos ahí. Buenas noches, igualmente. Joel, buenas noches, Lick. Dice, ¿cómo ve la resolución que dio la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia dando amparo a la empresa? Ah, la de Total Play. Fíjese que no lo quise llevar, pero sí está generando mucha conversación, sobre todo en Twitter, ¿no? Donde el SAT dice se tiene que regir por la ley vigente de cobro. ¿Qué información tiene de esa ley que alega Grupo Salinas donde sale ganando? Fíjate que no leí bien, solo leí que se puso muy contento el señor Salinas porque le condonaron 600 millones, creo, de impuestos. Y pues él salió a decir, si van a chillar, ahí me avisan. Diciendo, le dio la razón. Debe ser prometo darle una buena leída y comentar, lo comentemos mañana. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Le ganó Total Play, que no es, creo que debe todavía no sé cuántos miles de pesos, de millones de pesos este señor, y pues sigue peleando. Él ya está en franco pleito con el gobierno federal, con el presidente. Se dicen amigos, pero se echan tierra. Mañana seguramente el presidente se va a aventar contra los jueces, va a decir que jueces mañosos, jueces vendidos, etcétera, lo que siempre ha dicho, ¿no? O sea, le da, parece que le da combustible. Gloria, saludos, Alberico, hasta Pijijiapan, claro que sí. Paco dice, Morena no sabe gobernar, lo dudan, dice, narcopresidente no quiere que se persiguen. Ay, a los delincuentes, ¿será que financiaron la campaña de 2006? Puedo poner aquí mi número de cuenta para que me depositen para hacer esos comentarios. Que te paguen, ¿no? Horacio Hernández, muy buenas noches, saluditos. Atenea, saludos, sufriendo, dice, el calor.
Imagínate cómo estamos aquí. Joel dice, para informar al que hoy al mediodía se suscitó un incendio en el rancho del exdiputado Manaco, sin saber la causa del siniestro, pero lo más triste es que se supo que Protección Civil de Tonalá recibió el llamado de ayuda y ¿qué cree que pasó? Uy, se podría decir que olvidó el llamado, pues llegaron después de una hora del siniestro y los que sofocaron el incendio en el rancho del exdiputado fueron empresarios y amigos de Manaco con pipas privadas. A lo que sus redes sociales, Manaco agradeció a los empresarios que le brindaron las pipas y en comillas pone Manaco, Protección Civil, ¿qué pasó? Dice, ¿usted qué cree? ¿Por qué tardaron en el llamado de protección? Pues porque no se llevan, ¿no? Son enemigos y a ver si no fue intencional, ¿eh? El incendio. Se están llevando muy rudo, la verdad. Pues miren, mataron a uno que fue exdirector de la Policía Municipal allá en Catasaja. Mataron al director de policía de aquí de Berriozábal. Y todo apunta a que una buena parte de estos casos tienen un componente político, o sea, de gente vinculada con ciertos caciques de los municipios, que obviamente están coludidos con los malosos y que están tratando de que no queden los candidatos, no apoyen a los candidatos, de mandarle aviso a los candidatos para lo que falta, ¿eh? Todavía falta que cuando salgan los ungidos a las presidencias municipales, ahí se va a poner mucho peor. Yo creo que a lo mejor dice, ¿qué estará pasando? Dice Joel en los cajeros de BBVA, de Bancomer, dice, ya que los billetes de 50 del ajolote no los está recibiendo. Solo los billetes viejos de 50, ¿por qué será? ¿O solo es en la sucursal de Tonalá? Yo creo, Joel, porque aquí no deposité hace poco y no me no he tenido problemas, no lo sé, ¿no? Pero habría que ver, al menos ya está la denuncia. Carlos Eduardo Zárate, saludos desde Puebla, Carlos. Saluditos. Bueno, pues es prácticamente lo que tenemos esta noche. Yo les agradezco mucho su atención y los espero mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.